gente piensa que nosotros me gusta mucho vivir aquí. La verdad que no. El salvamento marítimo y la empresa Sasemar dejó de publicar en redes sociales qué estaba pasando en la frontera sur. O sea, el periodismo no es periodismo si no hay investigación, y eso es súper importante. Gracias también a las 190 mecenas, personas, organismos, instituciones que han hecho posible este documental. De mirarnos y reconocernos en el espejo y darnos cuenta de que somos hijos de mil leches, que somos un mosaico compuesto de muchas teselas.